Welcome a mi casa, ¿no? Bienvenido al número 16, cuarto donde mi amiga Dani ha estado quedándose. Vamos a darte un quick view de la suite de ella. Esto es Heidelberg Suites en la país de Alemania. Como pueden ver, la cama es un poco más pequeña, no el tamaño tradicional. No me sé bien las referencias de lo matrimonial y lo queen y eso, pero esta es la casa. El baño es un poco pequeño, no tiene a bathtub, pero tiene las comodidades necesarias para que te puedas quedar. La vista hacia afuera al balcón te enseña diferentes opciones. Un poquito de la ciudad se va a poder mirar de ahí. El closet está un poco pequeño, pero suficiente para pasar el tiempo acá. Sí, miras por el pasillo. Te encuentras con una como pequeña cocinita. Esa estufa, su sink, su pequeño refrigerador. Dishwasher para poder lavar los trastos. Todo lo que está acá es complementario de la casa. Cerramos acá. Y por acá, esa como la segunda, es la sala, pero tienes un sofá que se convierte en cama. Donde si traes amigos o extra personas, se puede quedar acá. Tu escritorio, por si tienes que trabajar. Y tienes una vista muy bonita de la ciudad. Y si vienes aquí al balcony, te encuentras más con más de la ciudad y puedes mirar el río, el palacio. Y esta ciudad en Alemania es una ciudad muy bonita, recomendada. Obviamente el lugar trae un costo alto, pero recomendable. Puedes hacer apuntes para usar el spa, usar la sauna, el bar privado. Sobre todo es un lugar bonito y muy recomendable si te gustaría. Heidelberg Suites. Heidelberg Suites.